Hoy en cinegital.tv platicaremos acerca de los mejores discos para edición de video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis, estamos de cinegital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que tampoco es tan atractivo. Sin embargo, es indispensable para todos los que nos dedicamos a la cuestión de producción de video y tiene que ver con los discos duros. Aquí es, esto es independientemente del tipo de cámara que utilices, si utilizas una DSLR, una, una cámara sin espejo, una Pocket, una fc 5 FS7, una Canon C300, una Red, una ARRI, la que te guste, tenemos que trabajar con discos duros. Y aquí es bien importante entender las distinciones y entender la forma de trabajar con los discos duros. Aquí tenemos una, una eh, gama amplia de discos duros que, que tenemos nosotros aquí que utilizamos. Eh, todos estos son discos externos, sin embargo, los mismos principios aplican a discos internos. Y aquí lo primero que tenemos que, eh, que ver tiene que ver con la velocidad de los discos. Aquí hay varios factores. El primero tiene que ver con qué tan rápido es mi, dis es mi disco, qué tan grande es mi disco, y cómo conecto mi disco. Entonces, en términos de conexión, el primero de los puntos, olvidémonos de USB 2. USB 2 para video no sirve. Es demasiado lento. Entonces, necesitamos USB 3 o 3.1, ya sea en conector normal o en conector C o Thunderbolt. Eso, eh, eso es indispensable, independientemente del tipo de disco duro o de la velocidad. Y en la parte que tiene que ver con el, la velocidad del disco. Y la capacidad del disco tenemos que, eh, que hacer una distinción porque tenemos que trabajar con dos tipos de discos. El primero es nuestro disco de producción. Es el disco donde nosotros vamos a editar, donde nosotros vamos a estar jalando la media hacia nuestro programa de edición, el que sea. Puede ser Premiere, puede ser Resolve, puede ser Final Cut, etc. Vamos a trabajar desde este, desde este disco. En el caso de esos discos, sí importa la velocidad. Necesitamos un disco que obviamente tenga suficiente tamaño para almacenar la media que estamos, eh, con la que estamos trabajando, pero que sea lo suficientemente rápido como para surtir esa información a nuestro programa de edición. El segundo tipo de, de discos duros tiene que ver con archivo o almacenamiento o respaldo. En ese caso, no importa que no sea tan rápido lo que importa es capacidad. Recordemos que idealmente tenemos que tener nuestra media por lo menos duplicada, idealmente triplicada. Entonces tenemos que tener siempre respaldo. Los discos duros de la marca que sea fallan. Obviamente los de buena marca, las posibilidades de que falle son mucho menores, pero de todas formas un disco duro nos puede fallar en cualquier momento. Entonces lo peor que nos puede pasar es quedarnos sin media. Entonces siempre tener la, la, la media por lo menos duplicada. Entonces... Idealmente tenemos que tener un disco duro de producción y un disco duro de archivo cuando menos, idealmente dos. Ahora, vamos a empezar por los discos de archivo o los discos de respaldo o de almacenamiento. Y ahí, la primera opción que tenemos es este disco, es un disco Seagate Backup Plus, es un disco duro muy barato, es de los más baratos que hay, de 4 terabytes. Es un disco de 5400 revoluciones, es un disco bastante lento, de hecho no podemos editar, editar de aquí. Eh, porque se volvería una pesadilla es, es muy muy lento pero es muy barato entonces tenemos 4 terabytes eh, más o menos cuesta 60 dólares a veces se consigue hasta en 50 dólares pero como se los comento no es lo suficientemente rápido entonces esta es la primera opción como un disco duro de archivo o de backup entonces idealmente uno de estos y uno de producción o dos de estos y uno de producción la siguiente opción es esta y es un disco duro de una compañía que se llama la C. estos son de la serie rock de la SI es un disco duro igualmente mecánico es un disco eh, de un terabyte pero este es de 7200 revoluciones aquel era de 5400 entonces este es un disco duro un poco más rápido en aquel estamos hablando de 120 megas por segundo, en este más o menos estamos hablando de 130. Es un poquito más rápido que ese. Este tiene conexión eh, USB-C, aquel tiene conexión USB-3 normal. Entonces, esta es la, la otra opción. Otra opción que tenemos también para, para archivo, para respaldo, es la versión rugged de Sony. En este caso es un disco de un, de un terabyte, igualmente tiene conexión USB-C. Eh, USB y es un disco duro de 7200 revoluciones. Con este nos vamos un poquito más rápido que con, que con este. Este más o menos nos soporta sobre 140-145 eh, megas de velocidad. Entonces, con esto tenemos también la, la opción de poder hacer un respaldo bien. Ahora, si queremos algo un poquito más rápido, tenemos que entrar a algo como esto. Este se llama Thunder Raid de Akitio es un RAID en software donde combinamos en RAID 0 la velocidad de dos discos si queremos velocidad o en RAID 1 si queremos espejar. En el RAID 1 la información del disco 1 se copia al disco 2. En el RAID 0 se combinan la velocidad de los, de los dos discos. Y con este, con los discos duros combinados, más o menos nos vamos a 240 megas por segundo. Entonces, con este ya podríamos editar, eh, no es tan rápido, pero ya podemos editar sin mayor problema, manteniendo la parte de la portabilidad. Sin embargo, este sí requiere alimentación. Todos los anteriores se alimentan directamente con nuestra computadora. Ahora, otra opción para. Eh, para efecto de respaldo en sitio, es este. Este es el, el Western Digital Passport Pro, eh, Wireless Passport Pro, que es una unidad de disco duro que tiene batería interna pero que además tiene una, un lector de tarjetas. Entonces nosotros podemos sacar nuestra tarjeta de nuestra cámara, ingresarla aquí, presionamos un botón o configuramos en automático para que se haga la copia. Entonces en el momento en el que nosotros insertamos, se copia toda la información al disco duro y expulsa la tarjeta. Entonces de esa forma vamos respaldando sin necesidad de tener una computadora, respaldamos todo y lo tenemos aquí. Y posteriormente podemos hacer nuestra segunda copia de aquí a otro disco. Este tiene eh, entradas USB. Entonces, si por ejemplo no tuviéramos tarjetas SD, sino que estamos utilizando Compact Flash o CFast o cualquier otro tipo de tarjeta, podemos conectar un lector USB sin ningún problema. La velocidad de este disco también más o menos anda sobre los 130, 140 megas por segundo. Entonces, todos estos son discos duros de archivo o de respaldo. Si queremos... Un disco duro de producción, idealmente tenemos que trabajar con discos duros SSD. El disco SSD es mucho más rápido, mucho, mucho más rápido un disco duro mecánico es silencioso no se calienta no requiere alimentación externa etcétera y aquí unos de los más comunes son estos son los samsung t5 de hecho aquí tenemos la versión de 256 gigas y tenemos también una una versión de un terabyte estos están disponibles en 256 512 1 y 2 teras y son discos duros bien chiquitos muy pequeñitos pero súper rápidos con este estamos hablando más o menos de 540 megas por segundo. Entonces, 540 contra 130 o 120 en el caso del otro, definitivamente con eso no podemos editar. Con esto podemos editar 4K sin mayor problema. Pero, evidentemente, esta es una unidad mucho más cara que esta. Eh, en términos de la relación costo-beneficio. Entonces tenemos mucho menos capacidad por más precio. Pero para trabajar, obviamente esta es la opción. Ahora, si queremos o necesitamos algo más rápido que 540 megas por segundo, si estamos trabajando con media RAW, por ejemplo, de la Pocket, o estamos trabajando con archivos 4K o más grandes, 5K, 6K, etc., tenemos que empezar a contemplar soluciones de RAID. RAID, pero RAID SSD. Aquí tenemos una, una unidad, que este se llama Palm RAID, este lo utilizábamos cuando usábamos Mac, de hecho ya prácticamente no lo utilizamos, pero este es un RAID eh, SSD, combina dos discos duros SSD eh, M2. Que en conjunto nos dan un terabyte de velocidad, un terabyte de capacidad y tiene una velocidad de 750 megas por segundo aproximadamente. Este es Thunderbolt 2, tiene el cable, el cable aquí integrado, entonces vía Thunderbolt 2 conectábamos a nuestra Mac y teníamos aquí la capacidad de poder eh, trabajar hasta 750 megas por segundo. Entonces con esto editábamos sin problema Sony Raw, etcétera, desde nuestra Mac. Ahora, del lado de PC, algo mucho más rápido, está este. Este es un disco duro que se llama Glyph Atom Drive, de una compañía que se llama Glyph. Este es el modelo de un terabyte, hay hasta de 4 terabytes. Y este lo que hace es que combina en Raid 0, es decir, combina dos discos duros para lograr mayor velocidad. Eh, pero discos NVMe, que son los discos más rápidos. Entonces, en este caso, con esta unidad de disco duro, obtenemos una velocidad aproximada de 940 a 950 megas por segundo, con lo que podemos editar sin ningún problema 4K, 5K, sin, eh, sin tener detalles. Ahora, este es USB-C pero también es compatible con Thunderbolt. Entonces, de ahí la ventaja en términos de velocidad. Entonces, si necesitamos una solución para producción, SSDs, para respaldo o para archivo, podemos trabajar con discos mecánicos. Ahora, tenemos aquí un disco duro adicional. Este disco es un eh, too big de la C. Este es un disco duro de 6 de terabytes que igualmente combina en RAID eh, dos discos duros, para darnos una velocidad aproximada de 250 a 260 megas por segundo. Son discos duros de 7200 revoluciones. Se conecta vía eh, USB 3 o Thunderbolt a nuestra computadora, pero esta evidentemente no es una solución portátil. Necesitamos una alimentación de corriente y... Eh, y Pesa, entonces esto no lo podemos mover tan fácil para la ocasión. Sin embargo, si estamos trabajando, esta, eh, si estamos trabajando con una laptop únicamente, esta sería la solución como para dejar en la oficina y trabajar, eh, y trabajar ahí. Ahora, en el caso de computadoras de escritorio, de estaciones de edición de escritorio, aplica exactamente el mismo principio. Utilizamos un disco duro SSD para nuestro sistema un disco duro nvme, el disco duro más rápido para producción y discos mecánicos que pueden ser de 5,400 revoluciones para archivo o para respaldo. entonces, de esta forma, cubrimos exactamente los mismos principios que hablamos aquí, pero en una estación de escritorio. entonces, esta es la forma en la que debemos de pensar y debemos de trabajar con los discos duros ahora, independientemente de esto. recordemos que los discos duros fallan. No sabemos cuándo, pero pueden fallar. Entonces, una vez que terminen su respaldo, busquen la forma de hacer, de que, que terminen su proyecto, busquen la forma de hacer un respaldo, lo que se llama un respaldo duro. Un respaldo ya sea en discos Blu-ray, a lo mejor en cinta LTO, si tienen una unidad de LTO, eh, o alguna situación similar que les permita de una forma segura tener el respaldo de su información. Porque los discos duros fallan. Entonces, si nosotros guardamos la información en un disco duro, el disco duro lo dejamos guardado un par de años, puede ser que cuando lo conectemos no prenda. Sin embargo, una solución, un respaldo duro, un disco duro Blu-ray, una cinta LTO, con esa tenemos la certeza de que nuestra media va a estar ahí guardada. Pues eso es todo por hoy. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues me despido, mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente, de cinegital.tv. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias por ver cinegital.tv. Si te interesan estos temas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Tenemos contenido como este cada viernes. También puedes ver todo el contenido relacionado que tenemos para ti, así como artículos e información adicional directamente en nuestra página de internet en www.cinegital.tv. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales.